Bienvenidos al canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Estamos muy contentos porque ese día decidimos visitar la academia, la cual tiene una metodología en Chalatenango única y especial, y estamos acá con el creador, Eduardo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, ¿verdad?, por tomarse el tiempo y la dedicación de venir hasta las instalaciones, ¿verdad? La verdad, pues me siento muy agradecido, ya que PH Asesoría pues es un canal que está apoyando mucho a los emprendedores de la zona, y pues eso es una motivación más para nosotros, ¿verdad?, porque nos sirve mucho. Y pues de la misma forma agradecerles porque nuevamente se han tomado el tiempo de conocer y darle a conocer al público las instalaciones de la academia. Bueno, por ahí veíamos dentro del video también cómo llegar a las instalaciones. Tenemos un ambiente muy agradable. Creo que es un ambiente que sale de lo tradicional, de lo común. Muy adecuado para jóvenes, para niños, para adultos. Coméntenos cómo van segmentados los grupos, los horarios. ¿Pueden venir a ver las instalaciones por pura curiosidad? Claro que sí, en efecto, pues yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Quien sea que quiera acercarse a conocer las instalaciones sin ningún compromiso, perdón, puede acercarse, conversamos, nos tomamos un cafecito. Mientras hablamos, tal vez fuera de lo que es el idioma, pues aparte, pues tenemos una charla y le damos a la persona pues el espacio de distraerse un rato, ¿verdad? Entonces aquí es abierto para todo público, que nadie siente excepciones. Ahora pues, quien quiera venir a conocer la metodología y cómo es la cuestión, pues claro, ¿verdad?, también están las puertas abiertas. De igual forma, ¿verdad?, nos echamos un cafecito, hablamos, le contamos sobre la metodología. Y pues, la metodología está dividida por segmentos, es decir, parte de ella es tener grupos por edades, ya que, bueno, yo siempre lo he dicho, no es bueno tener niños, adolescentes y adultos en claro. conjunto, ¿verdad? Sino que tener, ya sea grupo de niños, si son niños párvulos, hasta la fecha no hemos tenido niños párvulos, pero estamos en la implementación, solo niños párvulos que no puedan leer, ¿verdad? Y luego niños desde que ya puedan leer hasta los 11 años, y el otro grupo de adolescentes pues desde los 13 hasta los 17 años. Luego tenemos los de adultos, que es de los 18 en adelante, ¿verdad? Bueno, incluso un adolescente, hay personas de 18 años que se consideran adolescentes y no les gustaría estar en un grupo, digamos, de 25 o 30 años, pero ya ahí la persona decide, ¿verdad? Según la madurez que posea, es la metodología. Lo interesante de la metodología que va por edades, también veo acá dentro de todo el ambiente algo muy motivador y que incentiva muchísimo la parte del aprendizaje. Tenemos por acá algunos juegos. Esa metodología es también propia de la academia. Exactamente. Esa metodología pues la implementamos desde que aperturamos la academia ya por el año 2017. Empezamos haciendo los juegos con Pilot, con cosas más manuales, y de ahí pues ya me dediqué a la parte más digital para hacer los juegos pues de una mejor forma. Ya los alumnos de esa forma pues ven prácticamente en algunos juegos la animación, ¿verdad? Y es pues más estético, por decirlo así, ¿verdad? Así que el fuerte, o digamos así, la esencia de la academia es para aprender a hablarlo, jugar. Y qué mejor pues que divirtiéndose para aprender un idioma. Tal como dicen, jugando, aprendiendo, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje no es venir a aburrirse, sino que es una charla amena. De hecho, cuenta con la metodología necesaria y además con todos aquellos instrumentos, porque vemos que todas las instalaciones están muy adecuadas y muy óptimas para tanto los niños, jóvenes, adultos. ¿Hay los horarios? ¿Cómo se maneja acá la parte también de...? Bueno, pues con los horarios, aquí trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Es nuestro horario más rutinario, por decirlo así, entre semana, de lunes a viernes. Luego
pues los sábados estamos de 8 a 12 y domingo también de 8 a 12. Sin embargo, pues ahí en esos horarios están divididos los grupos, ¿verdad? Los adolescentes vienen por la tarde, pues por la cuestión de la escuela, uh-huh. Igual los niños, ¿verdad? Vienen en otros horarios por la tarde. Los adultos ya pues vienen entre semana por la tarde-noche, a eso de las 5:30, pues salen de su trabajo, ¿verdad? Y es la hora que ellos finalizan y vienen acá. Y igual los sábados, pues para adultos de 8 a 12. Y los domingos, ¿verdad? Ya para adultos también. ¡Excelente! Tenemos horarios para escoger y hay que adaptar ahí el tiempo para poder asistir a las clases. Claro. Dentro de toda la metodología que veo que hay juegos, de una gran cantidad de juegos, de hecho es algo bien emocionante, bien impactante. Se da la oportunidad para que los estudiantes creen también, participen, de hecho... por ahí vimos a un grupo, ¿verdad?, de jóvenes muy activos que están pues recibiendo su horario en determinado tiempo. Algo muy importante, Eduardo, que mencionar dentro de la academia es que hablábamos del horario, los grupos, la parte también de la metodología. ¿Qué otro tipo de actividades hacen acá en la academia para reforzar todo ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Bueno, muy importante esa pregunta porque la metodología en sí pues se enfoca en muchos ámbitos, ¿verdad? Bueno, partiendo del idioma inglés pues y hablando generalmente en la educación, pues aquí siempre hemos considerado pues la educación, los valores morales y la disciplina como algo muy importante, o sea, la parte de concientización del humano, ¿verdad? De las personas, hasta dónde podemos llegar con estas nuevas generaciones. Yo siempre he dicho que tengo buenas expectativas de las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, pues, aparte de la enseñanza del idioma inglés, también hemos hecho con los estudiantes y otras personas que se nos han sumado en labores sociales, ¿verdad? Es decir, hemos hecho campañas de limpieza, recolección de basura. Y para nosotros es algo gratificante, algo satisfactorio, porque pues es nuestro ambiente, ¿verdad? O sea, y aquí vivimos y aquí seguiremos viviendo nuestras generaciones. Pues yo tengo una hija y quisiera que ella creciera con ese pensamiento, ¿verdad? De medioambiental. Entonces, pues, nos dedicamos a eso. Yo sé que aportamos poco a poco, ¿verdad? Las veces que hemos ido... Mis estudiantes, de hecho, ellos me han dicho, teacher, ahora que me costó recoger ese montón de basura, hasta me da cólera ver que alguien la bote, me dice. ¿Sí? Y yo cuando me como un chicle, antes la tiraba la basurita y ahora me la guardo en el pantalón. Entonces, esa persona va a ir inculcando a otras generaciones y a sus amigos, ¿verdad? Así. Entonces, esto es como un chisme, como un chisme, pero positivo, ¿verdad? Que se expande. Hacia muchas personas y pues eso es algo muy gratificante y lo he tomado bien de parte de la academia pues porque es educación, ¿verdad? Y en la educación se divide en muchos ámbitos, ¿verdad? Interesante, pueden tener toda la confianza, la total seguridad de que su niño, su joven y usted como adulto no solamente se está preparando para un segundo idioma, sino que también dentro del ámbito social, ambiental y académico, que tiene todo ejes transversales, de los cuales pues no solamente es un aprendizaje para uno, sino que también para la sociedad en general. Exactamente. Yo he visto dentro de algunas clases que también tienen la experiencia de comunicarse con extranjeros. Exactamente. En efecto, igual yo desafío a mis estudiantes cuando ellos ya están en un nivel... digamos lo intermedio, incluso desde el básico intermedio, que es el segundo nivel, yo siento que ya pueden recibir ese tipo de desafío, porque ese nivel para mí es como el más importante, porque ahí es donde ellos pues nace aquella ganas de ya querer expresarse. Entonces, cuando han venido extranjeros acá a la academia, yo les digo a ellos, bueno, prepárense, que los voy a grabar en vivo, en Facebook o en Instagram, para que las personas vean de que de verdad lo que se les enseña, ustedes lo están poniendo en práctica y que de verdad están hablando inglés.
Entonces, pues ellos se ponen nerviosos y como la cámara siempre simula un público que los van a estar viendo y los van a seguir viendo, entonces, pues, tienden a ponerse más nerviosos. Ahora bien, con el nerviosismo de la cámara, pensar de que tal vez son sus primeras experiencias hablando ante un nativo, pues, la presión es más grande. Sin embargo, lo han hecho. Incluso las personas, pues, que deseen ver de lo que les estoy hablando, es cierto, pues pueden visitar la página, ¿verdad? Belsa Escuela de Idioma Inglés, meterse a la parte de videos y ahí van a ver un par de videos en vivo. Igual en Instagram, pues ahí pueden verificar que tenemos esos videos, ¿verdad? Y ya las personas se motivan más para de verdad seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Eduardo, por el espacio y por dedicarse también el tiempo. Yo sé que tenemos acá muy apretado el horario porque tienen que atender otros grupos. Vamos a dejar los enlaces ahí y también el número de teléfono. Claro que sí, es 7536-6985. Ahí pues me pueden contactar vía WhatsApp, vía llamada también. Muchísimas gracias. Bueno, entonces es nuestro momento oportuno para tomar la decisión de especializarnos en un segundo idioma. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes pues nuevamente por tomarse el tiempo, ¿verdad? Pues igual felicitarles porque se toman el tiempo de dar a conocer aquellos negocios de emprendimiento que hay en Chalate y que nacen en Chalatenango, ¿verdad? Pues creo que no solo de mi parte, sino que de todas las personas que han entrevistado y que seguirán entrevistando. Así es. ¿La invitación en inglés? Ok. Bueno, como lo dije anteriormente, si salgo un poco nervioso es por la cámara. Sí. Okay, Chalatenango, I want to make you the invitation to study English. Remember that English language is a very important tool in life. Not only because you might communicate with foreign people from all over the world whose English is their native language, but also because in the curriculums or in any formal document now in El Salvador, you are asked to have at least basic or intermediate level of English. English has become an important tool, as important as a license. So it's kind of similar nowadays. So that's why, what are you waiting for? So come and study English. You can study wherever you want, but if you study with us, so you're more than welcome. You're gonna have fun here with us. You're gonna enjoy. You are gonna fall in love with the English language. And you're gonna drink coffee. You're gonna eat bread. And you're gonna learn, which is the most important. Thank you very much. Muchas gracias. Suscríbanse al canal, compártanlo y desde luego los contactos para que ustedes puedan comunicarse con el experto acá, Eduardo. Así que muchas gracias. Saludos. Muchas gracias.